Ya siempre. Muchas cosas. El número de enlaces sigma y pi, respectivamente, que existe aquí en esta, este compuesto, un disustituido del benceno. Entonces, el benceno, aquí tenemos al COCH característico de los ácidos, y aquí tenemos esto de acá, característico de las amidas, ¿no? Listo. Bien, hay que saber que en este gráfico ya existe aquí en cada vértice un carbono. En total, ¿cuántos carbonos? 6, ¿no? De esta manera. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ya? Y este anillo, que está así de esta forma, significa que los enlaces dobles y simples son alternados. Se empieza con un doble, el que sigue es un simple, doble, simple, doble y termina así con simple. Están alternados, eso significa el anillo. Ya, bien. Además nosotros sabemos que el carbono es tetravalente, o sea, tiene que formar 4 enlaces, ¿no? Puede ser así, todo separado, ¿no? 2 simples, o si no, un doble y 2 simples, o si no, un triple y un simple, o si no, 2 dobles consecutivos. Pero el detalle es que siempre alrededor hay 4 rayas. El carbono es tetravalente. Eso vamos a completar acá. Entonces le falta N3 más 1, 4. 1, 2, 3 más 1, 4. Y así todos van a tener 4. Porque el carbono es tetravalente. ¿Ya? Bien, aquí, entonces empiezo por aquí. En este carbono, ya hay un hidrógeno. Aquí también hay un hidrógeno. Pero aquí, en lugar de hidrógeno, está unido a otro carbono. Y ese carbono está unido a un oxígeno. Entre el carbono y el oxígeno hay enlace doble. ¿Ya? Se une al oxígeno y de ahí, para comprar su tetravalencia, así, o sea, 4 enlaces, cada carbono tiene que tener 4, está unido al otro oxígeno. Y ese oxígeno sí es divalente. Ya puede formar 2 enlaces el oxígeno. Y de ahí se une a otro carbono, que este carbono tiene que ser tetravalente, o sea, tener 4 enlaces. ¿Ya? Bien, aquí entonces ponemos los 3 hidrógenos. Y por aquí, este carbono está unido a otro carbono. Y ese carbono unido a oxígeno, ya tú sabes, por enlace doble. Y unido al otro oxígeno. Pero por enlace simple, y este oxígeno unido a un hidrógeno, por enlace simple. ¿Ya? De esa manera sería la estructura en su forma desarrollada. ¿Ya? Bien. Ahora te piden cuántos enlaces sigma y cuántos pi. Bueno, para poder resolver esto, tienes que saber, pues, los grupos, ¿no? Por ejemplo, en el alcohol está el OH, ¿no? Y ese es su desarrollo. ¿Ya? Luego tenemos a los éteres, se caracterizan por tener el oxígeno. Luego tenemos al aldehído, se caracterizan por tener el CHO. Y tú tienes que saber cómo es la estructura del CHO, desde esta forma. ¿Ya? Entre el carbono y el oxígeno hay enlace doble. Luego tenemos a las cetonas, CO. Entonces, entre el carbono y el oxígeno hay enlace doble. Y luego tenemos esto, ¿no? Que es el COCH. Entonces, tú tienes que saber cuál es la estructura del COCH. Así, en su forma desarrollada. Luego tenemos a los ésteres, COO, ¿no? Y también hay que saber cómo es su estructura, en su forma desarrollada. Eso lo tienes que aprender tú, ¿ya? Así se... Bueno, acá está el COCH. Está copiado acá. Y este éster, que lo tienes por este lado. ¿Ya? Bien, acá falta un hidrógeno, vamos a completar. Y ahora sí contamos. Primero cuento los enlaces
sigmas. Voy a contar los sigmas. Un solo enlace sigma. 2, 3, 4, 5, 6, el otro pi, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Hay 21 sigmas. Ya, 21 sigmas y los que quedan son pi. ¿Cuántos pi hay? Bueno, acá los dobles, ¿dónde aparecen los pi? Ya tú sabes que los pi aparecen en los dobles, porque uno es sigma y un pi. También aparecen en los triples, pi, pi y sigma en el centro. ¿Ya? Bueno, como acá hay dobles, hay pi entonces. Vamos a ver cuántos pi. 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? 5, ¿no? Hay 5 pi. Entonces, la respuesta en este problema es la M. Marquemos la M. Esto es importante que lo conozca usted, ¿ya? Si no, no va a poder resolver. Vamos al problema 2. En el 2 me hablan de, ¿qué dicen? A ver, me preguntan sobre la hibridación, ¿no? La hibridación. ¿O no? Ya. A ver, me dan en el 2 este hidrocarburo que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Tiene 6 carbonos. Vamos a poner los 6 carbonos en forma lineal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbonos, ¿no? En el primero, entre estos dos hay enlace simple. Entre el segundo y el tercero, enlace doble. ¿Ya? Entre el tercero y el cuarto hay enlace simple, entre el cuarto y el quinto enlace simple y aquí enlace triple. Y hay que completar la tetravalencia. Si te tiene uno, le falta tres. Completa, tiene dos más uno, tres, le falta uno. Lo puedes poner arriba o abajo. ¿Ya? Dos, tres, le falta uno. Tiene dos, tres, cuatro. Tiene tres más uno, cuatro, ya está. No necesita que le falta uno. ¿Ya? Y ahí vamos a dejar a los hidrógenos. Hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno. Acá también hidrógeno, 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 hidrógeno. Listo. La primera pregunta dice, a ver, presenta dos carbonos digonales. ¿Quiénes son los carbonos digonales? Para eso, para saber quiénes son los carbonos digonales, hay que saber un poco de hibridación. ¿Ya? Hibridación. Bueno, tenemos tres tipos de hibridación. ¿Ya? Existe la hibridación SP3, SP2 y SP. ¿Ya? Lo que tienes que hacer es contar el número de grupos. Si el número de grupos, ¿ya? Si el número de grupos es 4, entonces la hibridación es SP3. Si es el número de grupos 3, SP2. Y si el número de grupos es 2, perdón, será SP, ¿ya? Pero ¿dónde tienes que contar los grupos? Alrededor del carbono, ¿ya? Ejemplo. Este carbono puede ser así, ¿no? Tetravalente, puro simples a su alrededor. Entonces, cada enlace simple es un grupo. Tiene un grupo 2, 3, 4. Cuando tiene 4 grupos, este carbono tiene hibridación SP3. En consecuencia, se dice que es un carbono tetragonal. Ese es un carbono tetragonal. ¿Ya? Cuando el carbono tiene 3 grupos, este tiene 3 grupos, este doble es un grupo, 2 grupos, 3 grupos, donde tiene hibridación SP2. Entonces se dice que el carbono es trigonal. ¿Quiénes son los carbonos trigonales? Aquellos que tienen hibridación SP3. ¿Y cómo te das cuenta? Cuando tiene un doble y 3 simples.
Un doble es un grupo, este simple es otro grupo y este es otro grupo. Tres grupos, sp2, hibridación sp2. Cuando tiene cuatro grupos puros simples, hibridación sp3. ¿Ya? Y finalmente, vamos a encontrar así carbonos con un grupo, el triple sería un grupo, y acá otro grupo, dos grupos. Ahí la hibridación es sp. Y se dice que este carbono es un carbono digonal. Digonal o también se llama lineal. ¿Ya? También puede ser así, mira, carbono, y acá un grupo que es un doble, y acá otro grupo que es otro doble. Ahí está, dos grupos. Entonces también tiene hibridación sp, y este carbono también es un carbono digonal. Digonal o llamado lineal. ¿Ya? Bien, entonces acá me están preguntando. Acá me dicen si hay dos carbonos digonales. Carbonos digonales. ¿Ya? O sea, carbonos que tengan qué tipo de hibridación, sp, ¿no? Acá no, este tiene sp3, sp2, sp2, sp3. Este carbono tiene dos grupos, o sea, un triple y un simple. Entonces, este tiene hibridación sp. Y el que tiene hibridación sp es un carbono digonal, y este es otro. Pero hay dos carbonos digonales, este también tiene dos grupos, mira, uno y dos, ¿ya? O sea, un triple y un simple. Esos carbonos tienen hibridación sp2. Entonces, hay dos carbonos digonales. Entonces, esto es verdad. Pregunta 2. En la pregunta 2 dice 5 hidrógenos primarios. Los hidrógenos primarios están en carbonos primarios, ¿ya? Tú sabes que un carbono primario es cuando tiene 3 hidrógenos. Ese se llama carbono primario. Cuando el carbono tiene 2 hidrógenos y está rodeado de puro simple, es carbono secundario. Y los 2 hidrógenos que tienen se llaman hidrógenos secundarios. Y estos 3 hidrógenos que tiene el carbono primario se llaman hidrógenos primarios. ¿Ya? Cuando tiene un solo hidrógeno, se llama carbono terciario. Y, por supuesto, rodeado de puro enlace simple. Si hay un doble aquí que lo rodee, ya no es ningún tipo de carbono. Cuidado, ¿ya? Y si lo rodean 4 enlaces, ningún hidrógeno, se dice carbono cuaternario. ¿Ya? Bien, entonces, la segunda pregunta dice, ¿tiene 5 hidrógenos primarios? Bueno, este carbono tiene 3 hidrógenos. Este es el único primario, no hay más. Este no es primario, este es secundario. Entonces tiene 3 paros. Tiene solamente 3 hidrógenos primarios. Paros. Ya. ¿Qué más? 2 enlaces pi. Pregunta 3. 2 enlaces pi. Acá hay un pi, en un doble hay un pi, y en un triple 2 pi. 2 pi más 1 serían 3. Paros. 4. 2 carbonos trigonales. ¿Quiénes son los carbonos trigonales? Aquellos que tengan ¿qué tipo de hibridación? Hibridación sp2. ¿No? sp2. A ver, ¿cómo es sp2? Cuando tiene un doble y dos simples. Un doble y dos simples, sp2. Un doble y dos simples, sp2. Ahí está, no hay más. Hay dos carbonos trigonales, ¿no? Dos carbonos que tienen hibridación sp2, o sea, tienen un enlace doble y dos simples. Esos carbonos se llaman trigonales. Y acá dice que hay dos carbonos trigonales, entonces es verdadero. Pregunta 5. Pregunta 5 dice, 5 enlaces sigmas. Hay bastante, ¿no? No hay más de 5, este es sigma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Falso. ¿Qué preguntan? ¿Cuáles son ciertas? Verdaderas es el 1 y el 4. 1 y 4. ¿Cuál sería la clave? 1 y 4, la B. Ya, bien. El 3. En el 3 me proponen así. Me dan el C3. Che, enlace doble. Carbono, enlace doble. C3. Enlace simple, C3. Entonces, lo que tengo que hacer es desarrollar, ¿no? Vamos a desarrollar. Coloco mis carbonos. En la cadena hay 5. Vamos a poner los 5. ¿Ya? Y aquí, mira, enlace simple. Sigue doble. Y otro doble. Dos dobles consecutivos, ¿no?
¿Ya? Y acá un simple. Completamos la tetravalencia, o sea, 4 para cada carbono. Puedes poner, acá ya están los 4, puedes poner el que falta porque van 3 arriba o abajo, sin diferencia. ¿Ya? Y aquí también 4. Pero aquí hay otro carbono, ¿no? Y este carbono tiene puros simples a su alrededor para completar el 4. Ya. Entonces, completamos con hidrógeno. Por eso este carbono tiene 3 hidrógenos. Ahí están los 3 hidrógenos. Este tiene 1 solamente. ¿Ya? Y aquí tiene 3 a su alrededor. Y aquí 3. Listo. Ahí está en su forma desarrollada. Lo de arriba es forma semidesarrollada. Ya está. Vamos ahora con las claves, las preguntas. Clave A. ¿Qué dice la clave A? Hay dos carbonos que presentan hibridación sp3. Vamos a ver, ¿cuándo presenta hibridación sp3? Cuando tiene puros simples alrededor. Este tiene puros simples, no sin hibridación sp3. ¿No? Tiene esa famosa hibridación que se llama sp3. Este no, este es sp2. Este tiene SP, ¿no? 2 simples consecutivos, es SP, ¿ya? Acá hay SP2, porque tiene un doble y 2 simples, SP3, y este también tiene SP3, porque es puro simple, puro simple, puro simple es SP3. Ya, acá dice entonces clave A, hay 2 carbonos que presentan hibridación SP3, no hay 3, mira, 1, 2, 3, falso. Clave B. Clave B. Ya, ¿qué más dice? No hay hibridación SP. Sí hay. Falso. Falso, sí hay. Ahí está la hibridación SP. Clave C. Hay 4 enlaces pi. 4 enlaces pi. No, acá hay un pi y acá otro pi, 2 pi. Falso. Pregunta D. La pregunta D dice, a ver, ¿hay 3 carbonos que presentan hibridación SP2? ¿Hay 3 carbonos? No, observo 2. Falso. Última pregunta. ¿Hay un carbono que presenta hibridación SP? Sí, ahí está. Este es el único carbono que tiene hibridación SP. Verdadero. La E. Vamos al problema 4. Ya. Bueno, en el problema 4 me dan este hidrocarburo. Ya, un hidrocarburo de 7 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Ya? 7, entre ellos hay, tenemos, a ver, acá H3. H2, vamos a poner así, un ratito. Ya. A ver, tengo aquí en el 1, 2, 3, acá, vamos a sacar un hidrógeno y poner H3. No hay problema. 4, 5 aquí, saco un hidrógeno y pongo otro H3. De aquí en este carbono vamos a sacar todos los hidrógenos que tiene. Va a quedar el carbono y vamos a poner en lugar de esos hidrógenos los H3. Ya, de ahí simplemente hay que unir todo. Ya tengo mi hidrocarburo. Ahí está, así. Listo. Pregunta 1. Dice, hay 6 carbonos primarios. Los carbonos primarios son los H3 primarios. Ese es un carbono primario. Un H3, 2 H3, 3, 4, 5 y 6. Verdadero. 2. Pregunta 2. Pregunta 2 dice, hay 4 hidrógenos secundarios. Los hidrógenos secundarios están en carbono secundario. Yo acá tengo 2 carbonos secundarios. ¿Quiénes son los carbonos secundarios? Los H2. Entonces tengo acá un H2 y acá otro H2. Tengo 4 hidrógenos primarios. Los hidrógenos que tienen esos carbonos, perdón, los hidrógenos que tienen los carbonos secundarios se llaman hidrógenos secundarios. ¿Ya? Acá hay 2 hidrógenos secundarios y aquí hay 2 hidrógenos secundarios y acá dice que hay en total 4 hidrógenos secundarios en verdadero. Ok, 2 más 2, 4. Verdadero. Pregunta 3.
Pregunta 3 dice, ¿hay un carbono cuaternario y un terciario? ¿Hay un carbono cuaternario? Sí, cuaternario es cuando tiene, no tiene hidrógeno. Y terciario cuando tiene uno. Entonces, ¿verdad? 4. ¿Qué es el 4? Ah, no, perdón, estoy mal, ¿no? Acá hay un terciario también. Entonces sería 2 terciarios y un cuaternario. Y acá dice que hay un cuaternario y un terciario. Falso. Ya, 4. Hay 15 hidrógenos primarios. A ver, ¿cuántos carbonos primarios hay? Primarios hay 6, pero en cada primario hay 3 hidrógenos, ¿no? Cada primario tiene 3 hidrógenos. Por 6 serían 18 hidrógenos primarios. Y aquí dice que hay 15. Entonces, falso. 5. En 5 dice, hay 2 carbonos terciarios. Carbonos terciarios. Hay 2, ¿no? ¿O no? Hay 2 carbonos terciarios. Sí, hay 2. Ya, acá tenemos entonces 2 carbonos terciarios. Entonces, ¿verdad? Los terciarios son los C3. Pero son terciarios. Entonces, ¿qué me pide? Marcar lo incorrecto. Lo incorrecto es 3 y 4. Esos son los incorrectos. 3 y 4. Entonces, marcamos 3 y 4. 3 y 4, ¿está bien? ¿Sí? Ya, 3 y 4. ¿Cuál sería la clave? ¿No hay clave? ¿Sí? A ver, repasando. El 1, 6 carbonos primarios. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Listo. 4 hidrógenos secundarios. Los hidrógenos secundarios son aquellos que están en carbono secundario. Hay 2 y 2, 4. Entonces es verdadero. 3. ¿Hay un carbono cuaternario y un terciario? No. Hay 2 terciarios y un cuaternario. Por eso puse falso. Ya. 4. Pregunta 4. Hay 15 hidrógenos primarios. 15 hidrógenos primarios. Los hidrógenos primarios son aquellos que están en carbono primario. Si hay 6 primarios, por 3 serían 18. Y acá dice 15, por eso puse falso. ¿Está bien? Ya. Y 5, pregunta 5, ¿hay 2 carbonos terciarios? Sí, pues los Che son los terciarios. Ahí está un Che y otro Che. Entonces, verdadero. 3 y 4 los falsos. Si no hay, hay que corregir. Ya, bien. Ya, vamos ahora al problema 5. Bueno, en el 5 me dan este compuesto y me piden nombrar. ¿Cuál es el nombre de este compuesto? Ya, me dan así, ¿no? Ya, listo. Entonces, lo primero que tienes que hacer, este es un alcano. ¿Por qué alcano? Porque todos los enlaces son simples. Primero buscar la cadena principal. La cadena principal es la mayor sucesión de carbono. Ya tú sabes que en cada vértice está, o intersección o fin, hay este carbono. En total tenemos, esta es la cadena para mí, la cadena principal, ¿ya? Y lo que quede fuera de la cadena, acá quedó un carbono, ¿ya? Cuando son radicales. Cuando un radical tiene un solo carbono, se llama metil, ¿no? Pero acá tenemos, en este radical, 3 carbonos. 3 carbonos. Por lo tanto, es pro. Y se termina en ir, porque el nombre de los radicales termina en ir. Pro, porque hay 3 carbonos. 1, 2, 3. Pero ha perdido el carbono secundario, el hidrógeno, para unirse a esta cadena. Entonces, cuando es así, se pone isopropil, ¿ya? Y aquí tenemos, en este radical, 2 hidrógenos. 2 es N. Y termina siendo, ¿ya? Bien, lo que tú tienes que dominar, joven, ¿ya? Si quieres aprender esto, es dos sistemas. Dos sistemas. Si tú dominas estos dos sistemas, no vas a tener problema nunca. Pero si no dominas, joven,
Estamos por gusto acá. Ya, tienes que estudiar. Todo lo que te queda es estudiar. Ya, en un examen no hay milagro. No es que tú le pongas miles de velitas a tu santito y que te va a hacer el milagro. No. Ya, tú tienes que estudiar. Lo único que te queda es amanecerte, si es posible, estudiando. Ya. Y si tú le preguntas a cualquiera que haya ingresado a un programa de mucho nivel, por ejemplo, medicina, ingeniería, tú le preguntas cómo estudió, él te va a decir que se ha amanecido estudiando, que solamente vivía para estudiar. Ya, ese es el gran secreto, no hay otra cosa. Ya, si tú entiendes que tienes que estudiar, ya, vas a lograr lo que tú deseas, tu ingreso. Pero si no entiendes eso, ya, y estás buscando milagro, o que alguien te haga ingresar, nunca lo vas a encontrar. ¿Ya? Yo también he sido postulante, así como tú. No vayas a pensar que yo nací sabiendo eso. No. También me costó aprender. ¿Ya? Pues hay dos sistemas que tienes que aprender. El UPAC y el sistema común. En cualquier examen, no solamente en Trujillo, en cualquier parte, en Arequipa, qué sé yo, en Cusco, donde te encuentres, ¿ya? Siempre preguntan los dos sistemas. ¿Ya? Los compuestos, los radicales, cualquier compuesto orgánico, no solamente alcanos, alquenos, alquinos, no. Los alcoholes, los ácidos, cualquier compuesto orgánico se nombra contando los carbonos. Si tiene, puede tener un carbono, el compuesto orgánico, dos carbonos. ¿Y por qué se nombra contando su carbono? Porque es el principal elemento de los compuestos orgánicos. ¿Ya? Un ácido puede tener cuatro carbonos y a través de esa cantidad se le nombra. Un aldehído puede tener 5 carbonos y a través de eso se le nombra. Puede tener 6, puede tener 7, etc. ¿Ya? Entonces tú tienes que saber estos prefijos. En el UPA, un carbono es metro. Dos carbonos es el. Tres carbonos es pro. Por eso acá puse pro, porque hay un carbono, dos carbonos y tres. ¿Por qué puse acá me? Porque hay un solo carbón. Y aquí puse e porque hay dos carbones. Cuando hay cuatro se dice bur. Cuando hay cinco, ya prefijo de número. P, X. Si hay siete, pones E. Si hay ocho, O. Si hay nueve, no. Si hay diez, T. O deca. ¿Ya? Ese es en el UPA. En el común, un carbono se dice for. Por eso no sé si habrás escuchado. Ácido fórmico. ¿Qué significa? Que ese ácido va a tener un solo carbono. Claro, y si tú ves la fórmula del ácido fórmico, que es un ácido que hay en las hormigas, en las avispas, en las malaguas, en los pinos, tiene un solo carbono. Entonces se llama ácido por el Koch, es ácido for, porque hay un carbono. ¿Ya? Cuando hay dos carbonos, en el sistema común se dice aceto. De ahí nace el nombre de acetaldehído, es un aldehído, o ácido acético, aceto, o sea, significa que tiene dos carbonos. Si hay tres, en el sistema común se dice propio. Cuatro, aquí se dice butir, acá but, pero acá butir. Cinco, es pen, en el sistema yupan, pero aquí se dice valer. De ahí no sé si han escuchado, ácido valérico. Ese ácido valérico tiene 5 carbonos. Y de ahí, 6 es X, en cambio acá es capro. Y así, etcétera, etcétera. ¿Ya? Tú vas a seguir investigando los demás prefijos. ¿De acuerdo? Eso tienes que hacer, por investigar. ¿Ya? Listo. No te olvides entonces de estos dos sistemas. Tienes que aprender. ¿No? Si no, estamos por gusto, de verdad. Estamos por gusto, ¿ya? Mejor dedícate a hacer otra cosa, pero si no te gusta el estudio, ¿ya? Tienes que estudiar. Si eso has decidido, estudiar, ponte a estudiar, ¿ya? Estos prefijos están en internet también. Búscalos ahí, o si no, en los libros, ¿ya? Tienes que tener libros. Ya, bien. Entonces, la cadena principal es esta. Está abierta. Entonces, tiene dos estrellas. Todo esto que he punteado de rojito son carbonos que pertenecen a la cadena principal. ¿Ya? Bien.
lo tengo que enumerar a esos carbonos. ¿Cuántos carbonos hay en total? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces hay que enumerar del 1 al 10. ¿Por qué extremo empiezo? Por el extremo más cerca a uno de los tres sustituyentes. Tenemos tres sustituyentes o radicales. ¿Ah? Bien, ¿quién está más cerca al extremo? ¿Qué sustituyente está más cerca a uno de los extremos? El etil está 1, 2, 3, 4. El metil 1, 2, 3. Ah, este está más cerca. Entonces por ahí empieza así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Ya? Ahora nombras. Cuando hay 10 se pone D de 10. Como todos los enlaces son simples, se termina en AND. Despacio, por favor. Ahí. De K. Luego nombras a los sustituyentes. ¿Ya? Vamos a nombrar a los sustituyentes. Tenemos al... Primero al, al etil, ¿no? 7-etil. El etil está en el carbono 7. Luego tenemos al 6-isopropil. Y finalmente al 3-metil. Y de cada. Entonces, estamos hablando de qué clave. De la clave C. Esa es la clave C. ¿Ya? Bien, así. Ya. Ahora vamos a las reacciones con los alcanos. Bueno, los alcanos son poco reactivos. ¿Por qué? Porque en los alcanos, ¿cómo lo reconocemos? Porque entre carbonos hay puros enlaces simples. Y los enlaces simples son enlaces sigmas. Y los sigmas, si lo comparas con los pi, son muy estables. Son difíciles de romper. El que se rompe fácil es el pi. ¿Y por qué es difícil de romper? Porque este sigma se ha formado por un traslape frontal. Puede ser entre híbridos o orbitales puros. En cambio, el pi, el traslape es lateral. Y un traslape lateral es muy débil. El frontal sí es fuerte. ¿Ya? Por eso los alcanos son poco reactivos. Por eso los alcanos también se les llama parafinas. Para poca afinas, viene afinidad, reactividad. Parafina o alcano. ¿Ya? A los alcanos también se les llama parafinas. No olvides eso. ¿Ya? Entonces son poco reactivos. Su principal reacción es de sustitución. ¿Ya? De sustitución. Y lo hacen con los halógenos. ¿Ya? O la reacción de halogenación. ¿Ya? Y justo viene acá un problema sobre eso. Ya. Vamos al problema número 6. Ya, vine en examen hace poco el 6. Dice pH, ¿no? Salvaje vio pH y quería sacarle el logaritmo. ¿A qué le vas a sacar el logaritmo? CH2, CH3, dos veces. Ya, esto dice que va a reaccionar con bromo. Bromo es un halógeno. ¿Ya? Con bromo en presencia de un catalizador. Fíjate, incluso hasta necesita catalizador para que pueda reaccionar. Es tan estable los alcanos que prácticamente no reacciona. ¿Ya? En este caso, el catalizador va a ser la luz. Puede ser calor también. O sea, la luz, el calor, va a ayudar que el bromo sustituya de este alcano un hidrógeno, de uno de los carbonos. ¿Ya? Y ya tú sabes que los halógenos que utiliza el alcano para reaccionar principalmente son dos, el cloro y el bromo. Donde el cloro es muy reactivo. Se reacciona con todo. ¿Ya? Se agarra con todo el mundo. Le quiere sustituir a este carbono su hidrógeno, al otro también le quiere sustituir y a todos los carbonos que encuentre, ¿no? A su paso, le va a sustituir su hidrógeno, o sea, es muy reactivo. En cambio, el bromo no, él es selectivo. ¿Ya? Es selectivo.
sea, eso significa que él no reacciona con todos los carbonos. O sea, no a todos los carbonos le sustituye su hidrógeno, un hidrógeno. ¿Ya? Ahora vamos a ver aquí. Aquí le sustituye más fácilmente. ¿Ya? O sea, él busca el carbono que se deje más fácil. ¿Ya? Entonces, si se deja fácil, es, ahí le sustituye. O sea, eso significa que es reactivo, muy reactivo. Tiene que ser un carbono muy reactivo para que lo pueda sustituir. O sea, que fácilmente deje, se deje sustituir su hidrógeno. ¿Ya? Por eso se dice que es selectivo. Él busca con quién carbono, con qué carbono. ¿Ya? A ver, este pH, ¿ya? Este pH joven, no es más otra cosa que el benceno. El anillo bencénico. El anillo bencénico es igual a decir también pH. Así, ¿ya? O sea, aquí vamos a poner al anillo bencénico. Vamos a poner así hacia abajo. Ya, luego sigue Che. Ya, y aquí un Che3 y arriba otro Che3. Así, ¿ya? Y esto va a reaccionar con el bromo, donde el bromo es selectivo. O sea, él no agarra con todos los carbonos. Él va a buscar al carbono que le va a sustituir su hidrógeno más rápidamente. ¿Ya? Entonces, ¿qué hidrógeno sería? Bueno, nosotros sabemos que, o sea, ¿qué carbono, no? ¿Qué carbono se deja sustituir más fácilmente su hidrógeno? Bueno, sabemos que el terciario es el que se deja más fácilmente, el carbono terciario. Ah, ya, entonces hay carbono terciario acá, este es terciario. O sea, a este de acá le va a sustituir este hidrógeno, el único que tiene más fácilmente, ¿ya? Luego del terciario sigue el carbono secundario. ¿Ya? Y el más difícil de sustituir es el carbono primario. Al primario se le sustituye difícilmente, ¿no? ¿Ya? Su hidrógeno o los hidrógenos que tenga, ¿no? ¿Ya? Pero hay otros tipos de carbono. Ya no es a pensar que son los únicos tipos de carbono. Por ejemplo, tenemos al carbono que se llama vinílico. ¿Ya? Este carbono, ¿ya? Que está unido a un carbono que tiene enlace doble, se llama así. ¿Ya? Entonces, a este carbono se le sustituye más fácilmente que el terciario. Y también hay otro carbono, que se llama carbono bencílico. Los carbonos bencílicos están unidos a anillos aromáticos, a anillos bencénicos. Este carbono está unido a este anillo bencénico, por lo tanto, incluso él es más fácil que el vinílico, que el terciario, secundario y primario. Entonces acá no sustituye al terciario, sino a este, que es el carbono que está unido al anillo bencénico. A él le sustituye, no al terciario, ¿ya? Le va a sustituir su hidrógeno. Un hidrógeno, ¿no? Entonces, este bromo, en presencia de luz, se va a disociar en bromo-bromo. Donde uno de los bromos va a sustituir a un hidrógeno. Y ese hidrógeno sustituido se va a ir con el otro bromo formando el H-bromo. ¿Ya? Así. O sea, el hidrógeno que va a salir de los dos va a salir uno. Se va a ir con el bromo y va a formar el H-bromo. Y aquí va a quedar así. Va a quedar un hidrógeno porque uno lo va a sustituir, uno de los bromos que hay acá. Uno de estos bromos lo va a sustituir a un hidrógeno. Entonces va a quedar enlace libre y ahí se va a ubicar el bromo. Luego va a quedar Che3. Che3. ¿Y qué pasa con el hidrógeno que sale? Habían dos, sale uno, por eso quedó uno. Se va con el otro bromo y forma el H2. Listo, es lo que ocurre. ¿Ya? Bien. Ahora te piden el nombre de este compuesto. Bueno, la cadena principal sería esta. Y esto radical, radical, radical.
tiene dos extremos, A y B. ¿Por qué extremos están más cerca los radicales? Por acá. Por A. Entonces, este carbono, el carbono 1, este 2 y este 3. ¿Ya? Si hay tres carbonos, propano. ¿Por qué propano? Porque todos los enlaces son simples, ¿ya? Propano. Y vamos a nombrar a los radicales. Tenemos uno, el carbono 1 al bromo, 1 bromo. Y este radical que forma el anillo bicénico se llama fenil. Y luego en el 2, a ver, vamos a hacernos espacio. Ya tenemos 1 bromo, ¿no? Por este bromo que tiene el carbono 1, 1 bromo. Luego 1 fenil. No se llama benzil, se llama fenil. Y ahí tenemos en el 2 al metil. ¿Ya? Y de ahí propano. ¿Ya? Estamos hablando de qué clave. Estamos hablando de la clave. A ver, ¿cuál sería la clave? No hay clave. Ya está en otro orden, ¿no? Ya, debería haber 1 fenil, 1 bromo, 2 metil, propano. También esa puede ser la respuesta, ¿no? No hay otra, ¿no? No hay otra. Entonces la C sería la respuesta a la C. Ya, bien, entonces seguimos. Listo. Cuidado que benzil es así. Benzil es anillo bencénico con CH2. Todo esto se llama benzil. ¿Ya? Y cuando solamente está el anillo, ¿y por qué este cachito? Porque ahí ha perdido su hidrógeno que tenía. Se llama fenil. Y es lo que está acá. Este es el fenil. ¿Ya? Bien. Seguimos en dos. Ya. Pregunta que sigue. Siete. En la halogenación de alcano se puede afirmar que... A ver, ¿qué se puede afirmar en la halogenación de alcano? Uno. El cloro es más reactivo que el bromo. Claro, reacciona más. ¿Por qué? Ahora vamos a explicar por qué. Tú sabes que los halógenos se encuentran en el grupo 7A. Ahí tengo al flúor, tengo al cloro, tengo al bromo, yodo y astato, ¿no? El más electronegativo es el flúor. De ahí sigue el cloro, y luego del cloro el bromo, y luego el yodo. El más reactivo es el flúor y el menos, más electronegativo es el flúor y menos electronegativo es el yodo. Por eso no se utiliza flúor, porque como es muy electronegativo, ya, su reactividad también es alta, es muy reactivo. Entonces, cuando se utiliza flúor para hacer la halogenación, es casi explosiva, es muy violenta, entonces el químico tiene miedo. Entonces, por eso no lo utiliza. Y el yodo, como su electronegatividad es bien baja, es muy lento. El químico pues quiere hacer otra cosa, quiere ir por ahí a comer algo, tomarse una cervecita, no va a demorar mucho tiempo. Entonces por eso tampoco lo utiliza. O sea, prácticamente se utilizan estos dos. Pero entre los dos, ¿quién es más reactivo? Lógico, el cloro. Por eso el cloro es alocado, agarra con todo el mundo. ¿Ya? Por ejemplo, ¿no? Si me dicen, a ver, hacer reaccionar este compuesto, este alcano con el cloro. Entonces el cloro le sustituye a él, le sustituye al otro y al otro. En cambio, si es bromo, de frente va al secundario. ¿Por qué? Porque el secundario es más reactivo que los primarios. ¿Me entienden? Por eso el bromo es selectivo. Él va de frente acá, no agarra con los demás. En cambio, el cloro no agarra con él, con todo el mundo. ¿No? Bien, entonces acá dice el 1. El cloro es más reactivo, entonces es verdad. Ya, 2. Se obtiene compuestos arílicos
En la halogenación de alcanos se puede afirmar que se obtienen compuestos arílicos, no, son compuestos halogenados, ¿no? Falsos. ¿Requieren de calor y luz? Sí, ¿verdad? Cuatro. El bromo es selectivo, claro, por supuesto. Cinco. ¿Se utiliza como catalizador metálico? No, se utiliza luz o calor. Vale. Ya, ¿qué preguntaron? Solo son ciertas. Uno, tres y cuatro. Entonces la clave A. ¿Ya? La clave A. Bien. Ya. Vamos entonces al problema 8. El 8. El 8. Ya. En el 8 dice, dada la secuencia de reacción, bromuro de isopropilo. Bromuro de isopropilo. ¿Ya? Ese bromuro de isopropilo lo vamos a hacer reaccionar con magnesio en presencia de éter seco. Ya. A ver. Prop es tres carbonos. ¿Ya? O sea, así. ¿Pero por qué dice iso? Porque aquí en el carbono intermedio le sacas un hidrógeno y se convierte en radical. Y ahí, en ese enlace libre, vas a poner al bromo. Pues dice bromuro de isopropilo. Este de acá es el bromuro de isopropilo. ¿Con qué va a reaccionar? Con magnesio, en presencia de éter seco. ¿Ya? Entonces el magnesio lo que va a hacer es colocarse entre el radical isopropil y el bromo y va a formar el reactivo de Grignard, así se llama. ¿Ya? Bien, entonces el resultado va a ser el siguiente. Che 3. Entonces aquí, en este enlace libre, entre el radical y el bromo se pone el magnesio. Al costado del bromo. Y esto se llama reactivo de Grignard. Y este reactivo de Grignard, ¿sí?, es el resultado, dice que le vas a adicionar agua. Lo vas a hacer reaccionar con agua. Reacciona con agua, sí, porque es muy reactivo este reactivo de Grignard. ¿Ya? Y el resultado va a ser un alcano. Y otras cosas que se botan, no sirven. ¿Ya? Bien. ¿Cómo se forma el alcano? El agua, cuando reacciona con el reactivo de Grignard, ¿ya?, se disocia en H y OH. ¿Ya? Resultando lo siguiente. El magnesio sale de la molécula acompañada del bromo y el OH. Y forman este compuesto que no sirve en el laboratorio. Algunos compuestos que se forman no tienen utilidad y se descartan. Este se descarta. Pero lo que queda es la respuesta. A ver, ¿qué queda? Ojo que el magnesio y el bromo, al reaccionar con el agua, se van con el OH y forman esto. Y va a quedar de esta forma. Che, enlace libre, porque está saliendo el magnesio y el bromo para irse del OH con el OH. Y queda el H. Ese H se liga en el enlace libre. Entonces, el resultado final va a ser Che3. Este carbono tiene dos hidrógenos ahora y este tiene los tres. Entonces se trata de un propano. ¿Por qué propano? Porque tiene tres carbonos. Y puro enlace simple se formó un alcano. En este caso un propano. Entonces la respuesta es la C. Propano o también llamado N-propano. N porque la cadena es normal. ¿Ya? Ya, listo. Thank you.
Ya, vamos ahora al problema 9. 9, a ver. ¿Qué dice el 9? El 9 dice el cloruro de bencilo. Ya, vamos a tener al cloruro. Cloruro de bencilo. Ya, ahora sí, bencilo, ya sabes cuál es el bencil. Ya, es anillo con CH2 y enlace libre. Eso se llama bencil o bencino, ¿ya? Y ahí pones el cloro, como dice el cloruro. Ya, ese es el cloruro de bencino. Ya, este cloruro de bencino, según el problema, lo vas a hacer reaccionar ¿con quién? Con magnesio. Ah, ya, si lo hago reaccionar con magnesio, me va a dar un reactivo de Grignard, ¿no? En presencia de éter seco. Entonces me va a dar un reactivo de Grignard. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Que simplemente el magnesio se va a poner entre el radical bencilo y el cloro y se va a formar el reactivo de Grignard. Así se va. Entonces, este de acá es el famoso reactivo de Grignard. Aquí se va a poner el magnesio al costado del cloro y esto se llama reactivo de Grignard. O Grignard, ¿ya? Ahí está. Listo. Y con respecto a eso, me hacen las siguientes preguntas. Pregunta 1. ¿Es una base fuerte? Claro, es considerada una base fuerte, ¿verdad? 2. ¿Ácido fuerte? No, no es un ácido, es una base fuerte, falso. 3. ¿Es un compuesto poco reactivo? No, es recontra reactivo, con el agua incluso y forma el alcano. Falso. 4. ¿Cómo se llama? Cloruro por el cloro, bencil por este radical, bencil de magnesio. ¿Sí? Ese es su nombre. 5. Un compuesto que reacciona fácilmente con el agua, verdadero. Entonces son ciertas. 1. 4 y 5. La clave es así. Ya, bien, vamos ahora al problema número 10. El 10, entonces. Ya. En el 10. Vamos al 10. Ya, en el 10 me presentan, a ver, vamos al 10. ¿Cuánto, cuando reacciona bromuro de isopropil magnesio, bromuro de isopropil, ¿no? Magnesio, todo junto, ¿no? Magnesio. Ya, este bromuro de isopropil magnesio va a reaccionar, dice, con cloruro de sec-butilo, en presencia de éter seco. ¿Cuál es el número de carbonos secundarios que se forma? Ya. Entonces, el bromuro de isopropil magnesio va a reaccionar con el cloruro de sec-butilo. Vamos a ver primero formar quién es el bromuro de isopropil magnesio. Ya. Bien, entonces vamos a formar primero al bromuro de isopropil magnesio. Empezamos por acá, isopropil. Ya. Tú tienes que saber cómo es el isopropil, porque si no estamos por gusto. Ya, el isopropil es así, H3, o sea, viene del propano, ya, a ver, para alumnos que no se dan cuenta, este es el propano. Este propano, cuando pierde un hidrógeno de cualquier carbono, se convierte en radical. Cuando pierde carbono primario, bien acá o acá, cuando pierde uno, vamos a suponer que pierde acá, va a quedar así. H2, porque está perdiendo uno, y ahí se llama propil.
Ya, pero cuando él pierda acá, ya no en este carbono, sino en este secundario, va a quedar así. Ahí, así va a quedar. Entonces aquí ya no es igual que esto, porque acá perdió en este carbono, acá en este secundario, acá perdió en el carbono primario, acá en secundario. Su nombre debería ser SEC, SEC viene de secundario, secpropil, pero más se utiliza isopropil, ¿me entiendo? Por eso dice acá isopropil. Entonces el isopropil es cuando pierda un hidrógeno. Entonces se pone así. ¿Ya? ¿Está bien? Listo. Ya. Bromuro dice. Ah, ya, entonces acaba el bromo. Ahí está. Ese es el bromuro de isopropil a magnesio. Entonces falta el magnesio. O sea, es un reactivo de Grignard. Tú sabes que el magnesio se pone entre el radical y el bromo. Pero eso se llama bromuro de isopropil magnesio. Es un reactivo de Grignard. Ya. Más. Cloruro de secbutilo. But, ya saben, por eso hay que saber los prefijos. But es cuatro carbonos. Entonces vamos a dejar cuatro carbonos. Uno, dos, tres, cuatro. Completando con hidrógeno. C3, C2. O sea, primero lo transformas en un alcano. ¿Ya? ¿Por qué dice hilo? Porque ha perdido un hidrógeno, pero ¿dónde? En carbono secundario. Hay dos secundarios. ¿En cuál de los dos? C2 es secundario. Por eso dice C. En cualquiera, puedes sacarle acá o acá, va a ser lo mismo. Le saco acá un hidrógeno y queda así, le saco uno y queda uno. Eso se llama secbutilo o secbutilo. ¿Y por qué dice cloruro? Porque acaba el cloro. Ahí está. Cloruro de secbutilo. ¿Ya? Bien. El magnesio, jóvenes, el magnesio es un elemento del grupo 2A más 2. Cuando reacciona con un halógeno, en este caso puede ser con el cloro o el bromo, ¿ya? El bromo también tiene menos 1. ¿Ya? Todos los halógenos tienen, cuando reaccionan con cualquier elemento, es con estado de oxidación menos 1. ¿Ya? Entonces, se forma la sal acá y entonces el magnesio necesita de dos halógenos. Hay intercambio de dos halógenos. Los dos halógenos pueden ser acá, dos cloros, dos bromos, o si no, puede ser también así combinado, un cloro y un bromo al costado. Así. Pero lo que sucede es que necesita dos para que se forme la sal. ¿Está? Y eso va a ocurrir acá. Acá está el magnesio. Necesita de dos halógenos. Acá hay uno y acá está el otro. Entonces, se va a formar esta sal. Es una sal de magnesio. Con los dos halógenos. Ahí está, se los lleva a los dos. Y va a quedar, a ver, que va a quedar el alcano. De esa manera nosotros formamos alcano en el laboratorio. Haciendo reaccionar un reactivo de Grignard con un halogenuro de alquilo. Halogenuro y este es el alquilo. ¿Ya? Entonces me da un alcano. Este es el alcano que resulta. Mira, C3, C, y esta cosita lo bajo. Hago girar, lo bajo. Y este enlace libre, porque el magnesio, el bromo y el cloro se fueron, lo dejo así. Ahí. Lo que he hecho es girar. Ya, entonces este enlace simple quedó libre. Lo pongo ahí, entonces esto giró simple. Entonces es el mismo compuesto. Si yo lo abro, va a ser el mismo que está arriba. No ha pasado nada, no cambia de nombre, nada. Ya, y eso se va a acoplar a este enlace que quedó libre. Porque el cloro, bromo y magnesio se fueron. Entonces esto se va a acoplar a este enlace libre. Entonces, este enlace libre aquí forma con él un enlace. Y ahí va a quedar Che. Y este de acá igual lo bajo. Che3. Luego sigue Che2 y Che3. Ese es el alcalde. Listo. ¿Qué te piden de él? De él te piden, estamos en el problema 10. ¿Cuál es el número de carbonos secundarios? ¿Cuándo un carbono es secundario? Carbono es secundario cuando tiene dos hidrógenos. Eso se llama carbono secundario. A ver, ¿cuántos carbonos tienen dos hidrógenos? Uno solo. Entonces la respuesta es uno. Entonces la clave en este problema
sería la clave A. Marquémosla. ¿Ya? Bien. Ya, vamos al problema 11. El 11 dice el nombre del alcano que se forma mediante la reacción de Wurth o síntesis de Wurth a partir de bromuro de cetilo. Bromuro de cetilo. No, eso dice bromuro de cetilo, ¿no? En el 11. El nombre del alcano que se forma mediante la reacción de Wurth o síntesis de Wurth de bromuro de cetilo. Bromuro de cetilo. Ya, Wurth es 4 carbonos, pones 4 carbonos. Ahí está. Y lo pones como si fuera un alcano primero, ya. Eso vas a hacer cuando estés en el examen, tranquilo, sin marearte. Ya, ¿por qué dice C? E hilo, porque es radical. Entonces, primero esto lo conviertes en radical. ¿Ya? ¿Cómo? Sacando un hidrógeno de carbono secundario, pero hay dos secundarios, de cualquiera de los dos. Aquí voy a elegir, entonces le saco y quedaría así. Esto se llama C-butilo. ¿Pero por qué bromuro? Porque ahí en ese enlace libre pones bromo. Esto es un halogenuro de alquilo. ¿Ya? A esto le vas a hacer la síntesis de Wurth para formar un alcano. La síntesis de Wurth se utiliza para formar alcano. ¿Ya? Y alcanos simétricos se llaman. ¿Ya? Ya, a ver, inmediatamente vas a duplicar. O sea, vas a poner dos veces. Así, C3, Che. Cuando es síntesis de Wurth, al toque se duplica. Se pone dos veces. O sea, dos veces el bromuro de cetilo. ¿Ya? Y a cada uno le hace reaccionar ¿con qué? Con sodio. Pero, profe, no dice. Eso tú tienes que saber cuando dice síntesis de Wurth. Esa es teoría. Se hace reaccionar con sodio a los dos. ¿Ya? Bueno, al reaccionar con sodio ambos, cada sodio se lleva a un halógeno para formar una sal. En otras palabras, el halógeno se va con el metal, que es el sodio, porque los halógenos son formadores de sales. Entonces, este bromo se va con el sodio y este bromo se va con el sodio, formando bromuro de sodio. Sodio acompañado de bromo. ¿Pero cuántas moléculas se forman? Dos. Acá se forma uno y acá otro. Entonces, se forman dos moléculas. ¿Ya? Bueno, este producto nunca te van a preguntar. Aquí lo que te van a preguntar por lo que sale, por el otro. A ver, ¿cuál sería el otro? A ver, el otro resulta de la unión de estos dos. Estos dos enlaces quedan libres, no es que el bromo se va con el sodio, ¿no? Quedan libres. Entonces, los dos se acoplan y forman el alcano. ¿Ya? A ver, vamos a ver, vamos a buscarle la forma cómo acoplar. ¿Ya? Empiezo por acá. Lo pongo así, ¿eh? C3, al revés, ya. C2, enlace, y hago lo mismo. Esto lo bajo, así, y este enlace libre va a pasar, así. Ya, y el otro hago lo mismo. Este enlace se va a acoplar acá. Entonces se monta, y aquí ponemos el C, y esto baja. Y ponemos C2, C3. Y ese es el alcano. Es un alcano simétrico. ¿Ya? ¿Por qué es simétrico? Porque tiene cantidad de carbonos par. ¿Cuántos carbonos tiene en total? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por eso se dice que es un alcano simétrico. Perdón. Un alcano simétrico. ¿Ya? Porque la cantidad de carbonos en el alcano es par. ¿Ya? Bien. ¿Qué me tienes? Me pide el nombre. Vamos a ver el nombre.
Entonces, para darle el nombre, lo tenemos que numerar, ¿no? A ver, numeramos entonces. Bien, por este extremo o por el otro va a salir el mismo nombre. Seis, y estos son radicales. Si tiene seis, se pone el prefijo de seis, que es hexano. Dimetil. En el carbono 3 y 4. Así. ¿Sí? Esa sería la respuesta. ¿Ya? 3,4 dimetil hexano. Entonces la clave sería la D. Bien. Vamos al 12 entonces. El 12. Ya. Pasamos ahora al problema número 12. Ya, en el 12 me dicen acá 2,4 dimetil. Luego 3,5,6 trietil. Y luego 2,5 octadieno. Allá, si dice octadieno, dieno ya es enlace doble, ¿no? O sea, se trata de un alqueno. Un alqueno de dos enlaces dobles, o dice dieno. Si solamente dice octeno, o sea, un solo doble, pero acá dice dieno, dos dobles. 2,4 dimetil, 3,5,6 trietil. Y 2,5 octadieno. Ya. La cadena principal, el nombre de la cadena principal siempre está al final. Ya. Entonces, octadieno es la cadena principal. Ya. Entonces, lo primero que tú vas a poner es la cadena principal. Ya. Primeramente, ¿qué te pido? Vamos a ver qué me pide. Allá. Me preguntan cuántos carbonos primarios, terciarios. Entonces, lo que tienes que hacer es la estructura. No hay otra forma. A través del nombre no vas a poder determinar eso. La estructura. O sea, algo así como esto. ¿No? En su forma desarrollada o semidesarrollada lo vamos a poner. ¿Ya? Entonces, primero, octa, 8 carbonos. Así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cuando quieres hacer la estructura del compuesto a través del nombre, se numera por cualquier extremo. No interesa por qué extremo numeres. Por cualquiera. Puede ser por este extremo, por la derecha o si no por la izquierda. Y aquí dice dieno. ¿Dieno qué significa? Que hay dos dobles. Un doble en el carbono 2, 1, 2, acá un doble. ¿Ya? Otro doble en el carbono 5, aquí. Ahí está. Lo demás ya son simples. Entonces hay que ponerlo así. Ya. Bien, pero tenemos radicales también. Hay dos radicales dimetil. Uno en el 2 y en el otro en el 4. ¿Ya? Se puede poner hacia arriba o hacia abajo. Pongo hacia arriba, un metil. Acá va un metil. Met es un solo carbono, C3 es un metil. El otro metil va en el 4, ya, aquí. Lo vamos a poner hacia abajo. Acá va el otro metil. C3. Ya. Pero a su vez, ahí en el 3, o sea, aquí, en este 3, porque acá dice 3, ya, hay un etil. Un etil, es C2, C3. O sea, tiene dos carbonos. Ese es un metil. Hay uno en el 3, otro en el 5, aquí.
¿Ya? Aquí pongo igual C2, C3. Y otro, porque ya puse 2 en el 6. Aquí lo voy a poner hacia abajo. ¿Ya? Entonces acá ponemos C2 y aquí C3. No hay más, eso es todo. ¿Ya? Entonces borras la numeración así y completas con hidrógeno lo que falta. Por ejemplo, este carbono tiene un solo enlace, debe tener 4 con este trabalente. Entonces le falta 3, lo completas con 3. Tiene 2, le falta 2. 1, 2, 3, 4 ya está completo. Este también tiene 1, 2, 3, 4, ya está feliz. A este le falta 1, entonces pones che. Ya está completo, ya está completo. Aquí solamente falta completar 3. Y listo, ya está. Ya está el compuesto que me dieron el nombre. Ya, ahora sí, vamos a contestar las preguntitas que me hacen. Ya. Primera pregunta. Número 1. Primarios son más numerosos. Los primarios son más numerosos. ¿Cuántos primarios hay? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? Claro, son más numerosos. Secundarios hay 1, 2, 3, 4. Terciarios hay 1. Ah, no, secundarios hay 1, 2, 3, 4. Está bien. Ya, terciarios hay 1 y cuaternarios no hay. Porque acá este carbono no tiene hidrógeno, pero hay enlace doble. Cuando hay enlace doble, no hay ningún tipo de carbono. Este igual tiene enlace doble. Acá también tiene 2. Cuaternarios no hay. Entonces, esto es verdadero. 2. Secundarios están en igual número que los cuaternarios. No, los secundarios son 4. 4 carbonos secundarios. ¿Quiénes son los secundarios? Los secundarios son los C2. Acá tengo un C2. Acá C2. Los enlaces son simples que lo rodean. Otro C2 y otro C2. Ya, hay 4. Y cuaternario no hay ninguno. Este no es cuaternario porque hay enlace doble. Ya, sería falso. 3. En el 3 dice, terciarios son menos numerosos. Son los menos, los terciarios. Terciario, hay uno solo, mira. Este es un tercero. Este es el único che, el único che. No hay más. Terciario es cuando es che. Verdadero. Son los menos numerosos, porque hay uno solo. Ya. Secundarios son 4. ¿No? Ahí estaría contando. 5. Terciarios son 2. No hay ningún terciario. 2 no, 1. Vale. Entonces son ciertos. 1, 3 y 4. La A. ¿No? La A. Vamos al 3. Ya, en el 13, resolviendo el 13 todo. Vean al 2-metil-2-but-eno, un alqueno. Va a reaccionar con H-bromo. Ya, en presencia de un peróxido. ¿Por qué peróxido? Porque tiene OO, enlace puente de hidrógeno. Puente de oxígeno, perdón. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el resultado? Ya, bien. Primero vamos a formar al compuesto. But es 4 carbonos. ¿Ya? En el carbono 1, 2, acá está el enlace doble. Por eso dice but 2, but, buteno. Aquí va en el 1, 2. Por acá empecé a numerar los 1, 2, puede ser por acá también.
Y en ese carbono 2 hay un radical. Metil. Así ya completo. C3. C. ¿No? Y aquí tenemos, ya está completo, 2 más 1, 3 y 1, 4. Y aquí C3. Ya, ¿esto cómo se llama? 2 metil, 2 butel. Ya. Eso va a reaccionar con H bromo. El H bromo, ¿ya? Bueno, como hay enlace doble, ¿ya? En un doble hay un sigma y un pi. El pi es difícil, ¿ya? El sigma es difícil, perdón. El sigma es difícil de romper, pero el pi sí es fácil. Por lo tanto, este ataca al pi con ayuda de este peróxido. ¿Y qué le hace? Lo rompe, ¿ya? Cuando lo rompe, ya con ayuda de este peróxido, ya lo rompe, entonces se abre la cosita así. Va a quedar C3, C3, C3. Ya. Entonces, este compuesto con el peróxido no puede con este enlace. Queda vivo el enlace sigma. No puede acá. Tampoco puede con este sigma, ni con este sigma. Acá sí lo rompe. Al romper, ese enlace se abre la cosita así para los ambos lados, para los que lo contienen. ¿Qué carbono lo contienen estos dos? Al romper, se abren así. Y ahí van a ingresar el hidrógeno y el bromo. O sea, el hidrógeno y el bromo se disocian, se separan. ¿Ya? ¿Dónde uno va a ingresar? Aquí y el otro en este lado, así. ¿Ya? Pero para eso tienes que utilizar el Markovnikov. ¿Qué dijo Markovnikov? La red de Markovnikov. El gran Markovnikov, un ruso, dijo lo siguiente. Que el hidrógeno ingresa en el carbono que contiene al doble de mayor cantidad de hidrógeno. Este no tiene hidrógeno y este tiene uno. Ahí ingresa el hidrógeno. Y el bromo en el otro. Eso es Markovnikov. Pero cuando hay un peróxido, se produce un anti-Markovnikov, o sea, lo contrario. O sea, acá el bromo por el peróxido, y solamente si es H bromo, si es otro no. Así. Ese es un anti-Markovnikov. Y es lo que queda. ¿Ya? Entonces va a quedar así. C3, enlace, C, bromo, enlace, C, C3 y C3. Listo, eso queda. Esa es la solución de este problema. Ya, bien. Ya. Bien, entonces, ¿qué piden acá? Bueno, el nombre, ¿no? Piden el nombre. Ya, lo único que tenemos que hacer es nombrar. Ya, ¿y cuál sería la respuesta? Si nombramos. ¿Cuál sería? La D, ¿no? ¿Sí? La D. Sería 3 bromo, 2 metil butano. ¿No? Ese sería el nombre. Sí, no hay otro. Ya, ahora vamos al 14. Ya, en el 14 tenemos esto. Un alqueno. ¿Ya? Este alqueno de cadena cerrada, por supuesto, lo hace reaccionar con permanganato de potasio. Este permanganato de potasio se encuentra en medio ácido. Está en medio ácido. Ya, entonces, a ver, vamos a ponerlo en su forma desarrollada para poder entender mejor. Acá hay enlace doble, simple, 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 simple. Cada carbono es tetravalente. Lo que le falta se completa con hidrógeno. Por ejemplo, acá tiene 2 enlaces, le falta 2 para 4, completamos con 2. Tiene 2. 2 hidrógenos, acá también 2 hidrógenos.
Pero acá tiene 2 más 1, 3, un solo hidrógeno. 1 más 2, 3, falta un hidrógeno. Entonces, este permanganato, con ayuda del ácido, lo que hace es romper el sigma y el pi. O sea, ataca inmediatamente al doble y le produce una oxidación fuerte y lo rompe y abre la cadena. O sea, el compuesto va a quedar de cadena abierta. Así, se va a abrir. ¿Ya? Bien. Vamos a enumerar los carbonos para poder colocar. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, en el carbono 1. Como aún tiene hidrógeno, se va oxidando, eso significa que va ganando oxígeno. Con ese hidrógeno forma el cocho. De ahí sigue H2. De ahí sigue el tercero, que es H2 también. Ahí no pasa nada en estos enlaces. Y aquí H2. Y luego sigue este carbono. Igual tiene hidrógeno también como en el anterior, ¿no? Como el que está a su frente. Y va ingresando oxígeno porque se va oxidando, y, ¿no? Y con el hidrógeno que tiene forma otro cocho. O sea, dos cochos. ¿Ya? Así. ¿De acuerdo? Ya. Entonces estamos hablando de qué compuesto. Sería COOH. ¿Cuántos H2 se repite? 3 veces. Tú lo puedes poner así también. Luego COCH. Eso está en qué clave. En la clave B. La respuesta entonces es la clave B. Ya. Bien. Ya. Ahora vamos, jóvenes, al problema que sigue. Bueno, el 15. En el 15 no tengo el gráfico. No me salió a mí el gráfico. Ya. Entonces en el 15 aparece así, ¿no? Este es el gráfico que me faltaba. Ya. Es un alcano de cadena cerrada. Acá tenemos bromo. Y aquí H3. Ya. Esto dice, va a reaccionar con esta base fuerte, que es el hidróxido de potasio en medio alcohólico. En este caso, no, me dan un alcohol, que es el metanol, ¿no? Metanol es H3OH. Ya, bien. En total, acá, ¿cuántos carbonos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces ponemos los 6 carbonos. Ya, listo. Puro enlace simple. Bueno, acá tengo un enlace con H3. Y aquí otro enlace con bromo. Ya, completando, acá sería H2, acá también H2. H2, aquí también H2. Y aquí H2. Y aquí también tenemos H2. Para completar los 4, ¿no? 4 enlaces todos. Listo. Ya, esto va a reaccionar con esta base fuerte,
aquí con este alcohol, en presencia de este alcohol. Entonces, ¿qué va a suceder? El bromo se va a ir con el potasio. ¿Sí? El bromo se va con el potasio y va a quedar OH. El OH, entonces, si el bromo se va con el potasio, va a formar el bromuro de potasio. Ya, pero el OH quedó solo. Entonces, ¿qué hace el OH? Bueno, un OH lo que va a buscar es un hidrógeno para formar agua. No, entonces va a dar acá también agua. Ya. Pero ¿de dónde sale el H? Porque si el bromo se va con el potasio, queda OH. Entonces le falta H para que forme agua. ¿De dónde sale el H? El H sale del carbono vecino al bromo. Pero tiene dos vecinos, este vecino y el de acá. ¿De qué vecino sale? Bueno, del vecino de menor cantidad de hidrógenos, porque es más fácil sacar el hidrógeno aquí. Entonces, de aquí sale el hidrógeno. ¿Está? Entonces, va a quedar así. H2. Acá también H2. H2. Y aquí Che con el enlace libre. Ah, no. Nos sale el Che y queda el enlace libre. Y aquí con Che. No, aquí queda el Che con el enlace libre y este es su enlace. ¿Por qué? Porque el bromo sale y se va con el potasio y este H sale y se va con el OH. Entonces van a quedar dos enlaces. Esos dos enlaces se juntan y acá forman el enlace doble. Entonces se forma un alqueno de cadena cerrada. Ya, pero eso no queda ahí. ¿Ya? ¿Qué va a suceder? Ya. Ahora dice el resultado, según el problema. Lo vamos a hacer reaccionar con agua. A este resultado. Lo hago reaccionar con agua. Acaba el todo. Así, ¿no? Entonces va a reaccionar con agua. Con agua en presencia de ácido sulfúrico, el mejor agente hidratante. Entonces, ¿qué hace el agua? Rompe el pi. ¿Ya? Rompe el pi. ¿Sí? Acá no va. Ya. Rompe el pi y va a quedar así. H2. Enlace H2, ya, Che y un enlace libre. Va a quedar el sigma, de todas maneras queda el sigma. Acá H2. Y acá otro enlace libre. Ya, y el agua se disocia en H y OH. Ya, igual se utiliza Marconico. ¿Qué dice Marconico? Que el H va en el carbono que contenía el doble de mayor cantidad de hidrógeno. Estos dos carbonos contienen al doble. Pero ¿cuál de ellos, antes que se rompa el doble, tiene mayor cantidad de hidrógenos? El Che. Entonces ahí va el H. Y aquí el OH. Y ese es el resultado final. Entonces el resultado final es el ciclo. Vamos a dibujarlo así. Listo. Aquí un Che3 y además OH. Así. Ya, aquí ya están sus dos carbonos ahí, perdón, los dos hidrógenos en este carbono. Ya, quedaría eso. Ese es el resultado. Y ahora, ¿qué me piden de eso? El nombre, ¿no?
Entonces, si hay OH es un alcohol, se llama ciclohexanol. ¿Por qué? Porque el anillo tiene un OH, entonces es un alcohol de cadena cerrada, ciclohexanol. Hexanol, hexano, porque ahí está el carbono, ol por el OH. Y ahí está el carbono 1. O sea, el carbono que contiene el OH siempre es carbono 1. Y ahí está un metil, entonces se pone metil 1. 1 metil ciclohexanol. Entonces la clave sería 1 metil ciclohexanol, la D. Ya, marquemos la D. Bien. Vamos ahora al número 16. Ya, en el 16 me proponen esto, esta cosita así. Así está. Ya, estoy observando que hay acá un carbono, 2, 3, 4 y 5. Entonces vamos a poner una cadena de 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? Aquí hay 3 hidrógenos y un enlace. Y aquí, hacia arriba, hay otro carbono. Con 3 hidrógenos. Ya acá un hidrógeno más, enlace. Acá, H2, enlace. ¿Sí? Este es el primer carbono, este es el segundo. Hacia arriba otro, tercero. Este es el cuarto. Y en el cuarto hay hacia abajo otro carbono con 3 hidrógenos y ahí un enlace doble. Y con 2 hidrógenos. Ahí está. Ese es el compuesto que está acá. Ya. Ese compuesto dice, va a reaccionar con H-bromo. Más H-bromo. Entonces, ¿qué va a hacer el H-bromo? Romper el pi. Al romper el pi va a quedar así. H3, acá no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Queda intacto. Ya, pero acá viene la cosita. Queda el sigma, pero esto se disocia en H bromo. Y se utiliza marconicón. Aquí, en este carbono, va a entrar el H, o sea, sería H3. Y aquí va a ir el bromo. Ese es el resultado. Ya, bien. Pero a ese compuesto, ahora lo vas a hacer reaccionar con esta base fuerte, con un alcohol. Pero ya hemos visto que se va a ir con el potasio. ¿Sí? Va a formar KBL. Pero aparte de KBL también se forma agua. ¿Por qué agua? Porque la base tiene OH. Se necesita de un H. H sale de su vecino. El H3 o el H2. Acá el H2. Sale el H y con el OH forman agua. Y aquí se va a formar el doble enlace. Entonces va a quedar así. H3. H3. De acá sale un H, queda un H y se forma el doble. Ahí está el bromo con su radical metil. H3. Uy. A ver, repito. No, ¿estamos bien? A ver, vamos a repetir. Ya, acá tenemos, esto está bien. Listo, con H-bromo. Esto va a reaccionar con H-bromo. Listo, acá tengo un carbono. Otro carbono. Arriba un metil. Acá tenemos otro carbono. 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbonos. Ya está. Entonces, ¿qué pasa? Ya, ese compuesto está acá, ¿no? Ahí está. Listo. De esta forma, listo. Ya. Ahora este rompe. Rompe el pi.
¿Sí? Ya, rompe el pi. A romper el pi, entonces va a quedar así. Che 3, che 2, che 3 queda el sigma che 2. Entonces acá va a quedar, bueno, se aplica Markovnikov. Acá entra el H. Y acá el rho. ¿Estamos? ¿Sí? Ya, bien, entonces acá, ahora va a tener ¿cuántos hidrógenos? 3. Así, ya. Y ahora esto dice que reacciona con esto, ya, con esta base fuerte en presencia de un alcohol. Ya, entonces, ¿qué pasa? Este bromo se va con el potasio. Ya no hay bromo, pues. Ahí estaba el error. Estaba repitiendo. Me va a quedar Che 3. Ya, acá el bromo se va con el potasio, entonces ya no va a quedar bromo porque se va a ir con el potasio a formar KBL. Más, el OH necesita un H para formar agua. ¿Y de dónde sale el H? El carbono vecino. El carbono vecino de menor cantidad de hidrógenos. Este tiene menor cantidad, de acá va a salir. ¿Sí? De acá va a salir. Entonces, al salir, va a quedar el enlace libre. Y aquí también el enlace libre. Ahí te va a resultar Che 3. ¿Por qué libre? Porque sale el bromo para irse con el potasio. Y un H de acá para irse con el OH formar agua. Listo. Estos dos enlaces que están libres se juntan y forman el enlace libre. Ahí. Así es. Listo. Pero ahí no termina la cosa. Ahora este alqueno. Este alqueno. Ya, lo vamos a poner por acá. Ya, este alqueno dice que va a reaccionar con permanganato de potasio. ¿Y qué va a hacer el permanganato? El permanganato de potasio lo que va a hacer es lo siguiente. Ahí está, este es el alqueno. Este alqueno va a reaccionar entonces con permanganato de potasio. Y le va a provocar, el permanganato de potasio es un agente oxidante, le va a provocar una oxidación fuerte. ¿Ya? ¿Eso qué significa? Oxidación fuerte, en medio ácido. ¿Sí? O sea, con ayuda de un ácido, ¿no? Le va a provocar una oxidación fuerte y va a romper completamente el enlace doble, o sea, rompe el sigma y el pi. Y se va a formar dos compuestos. En la izquierda un compuesto y en la derecha otro. A ver, vamos al primer compuesto. ¿Qué se forma en el primer compuesto? O sea, aquí en la izquierda y otro en la derecha. Se forma esto. Che 3, acá no pasa nada. Che 3, ya. Mira, cuando rompa el sigma y el pi y se formen dos compuestos y el carbono que contenía el doble que se ha roto tiene un hidrógeno.